Sitios vulnerables a inundaciones en Cienfuegos serán protegidos con el saneamiento de áreas donde históricamente se obstruyen los pluviales que desembocan a la bahía. En ese quehacer se involucran varias empresas del territorio desde el pasado lunes, las que continuarán los trabajos durante los meses más lluviosos de la etapa para evitar grandes acumulaciones de agua. En esta segunda jornada del ejercicio Meteoro 2023, las acciones se concentraron en zonas bajas de la ciudad, próximas al litoral costero. En otro momento, el Consejo de Defensa Provincial chequeó la disponibilidad de pipas para afrontar los problemas con el abasto de agua ante determinada circunstancia. Aunque las reflexiones aquí fueron válidas también para las complejas situaciones que actualmente viven pobladores de asentamientos que carecen del líquido. Mientras en la refinería de petróleo Cienfuegos S.A. se efectuó una maniobra donde los niveles de emergencia de la empresa respondieron ante el escape de gases como consecuencia de un incendio que produjo descargas eléctricas en su sistema de pararrayos. Así transcurrió en Cienfuegos el segundo día de Meteoro 2023, con actividades prácticas que permiten ser más eficaces y resolutivos ante posibles situaciones de desastres. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.